I'd like to get your thoughts just on the road that you've traveled this season. You've been mostly out of the lineup. You haven't seen the kind of time that you've wanted to. But you came in the game 2 games ago when you were red carded, and I thought played an excellent first half an hour. And tonight, you're the difference in the victory. Can you talk a little bit about the road you had to travel to get here, and then just the what you were able to accomplish tonight? Giancarlo, felicidades por la victoria. ¿Nos puedes hablar un poco sobre lo que has vivido, el camino que has pasado para llegar a lo que fue hoy? Altibajos, partidos jugados, el partido anterior que salió la expulsión, pero hoy llegas, tienes un muy buen partido, anotas gol, tienes una gran salvada en la línea. Háblanos un poco sobre ese camino. Buenas noches a todos. Sí, la verdad que me siento muy feliz hoy porque el equipo ganó. Me tocó pues anotar y tener una jugada importante y siento que el campeonato pues obviamente es largo. Hay partidos en las cosas salen como uno quiere, otros que no, pero lo importante es que siempre me mantengo pues trabajando, creo en lo que hago y obviamente pues el equipo me ha respaldado siempre al 100%. Cuando se me ocupa, trato de estar listo para ayudar al equipo de la mejor forma y obviamente que con humildad. Ahora, hoy tuve un buen día, sé que cuando las cosas salen bien, pues no soy el mejor y cuando no salen como uno quiere, pues tampoco es el más malo. Entonces, siempre con humildad y trabajar fuerte. Good night, everyone. I feel happy today because the team won and I was able to score and play well. And this season is long, and well, there's games when go the way you want them to go, and there's games where they don't go as you would want them to go. But I keep working hard, I work hard, and the team has been there for me, supporting me. And I just try to be there and work every day and do my best to help the team. I think today I had a good day. And when things are bad, you just have to think that you're not the worst player in the world. And when things are good, you also don't think that you're the best. So just continue to keep working hard and helping the team. Thank you, Giancarlo. We'll go with Josh Gessman next. Josh, go ahead. People, I was wondering if you could walk us through both the goal that you scored and the goal that you saved tonight. Pipo, ¿nos podrías hablar un poco sobre las jugadas del gol que marcaste y el gol que salvas, el gol en contra que salvaste en la línea? Bueno, la jugada del gol siento que me ayudó mucho, que el centro de Seba, la bola venía fuerte, entonces nada más tuve que desviarla con la cabeza y obviamente siento que fue un gol importante porque nos dio confianza por el momento, por cómo venimos y al final pues lo supimos cuidar y tuvimos el gol de Pavón también y que fue el que al final nos dio la ventaja. La jugada del gol yo pues siento que la leí bien porque fue un cruce, un cambio de juego de ellos, y donde vi que Bingham salió, pensé, la intuí, digamos, que le iba a tirar por arriba y que si le iba suave como iba, pues me podía dar el chance de sacarla. Y gracias a Dios, pues así fue y el equipo no recibió gol en esa jugada. On my goal, I feel Sebastian's cross was coming at me really hard, so all I had to do was redirect the ball. It was a good cross, and I think that goal was good for the team, and it gave the team confidence. And then, we then had Pavone's goal, and that kept us ahead, so that was positive for the team. And the save, on the play of the save, it was a breakaway from the team from Rafa Lake, and I had an intuition that that was kind of like what was going to happen. So I kept going and I saw it coming, and I knew if I had the chance of saving it on the line, and thankfully that was the case. Gracias, people. We'll go with the last one in English with Alicia Rodriguez. Alicia, go ahead. Thank you. Giancarlo, wanted to ask about playing on the right side of central defense tonight. Dom said he thought that you are more comfortable there. I'm wondering if you agree and if you feel like that's your best spot to play, when you are on the field. Thank you. Ivo, quería preguntarte sobre jugar al lado derecho de la central.
si es una posición que para ti es más natural y si te sientes más cómodo en esa posición. Sí, fue una de las cosas que me habló Don cuando él tomó el cargo del equipo. Me dijo que el hecho de que él está acá siempre, el día a día, y ve los entrenamientos, pues él pensaba que yo me sentía mejor a la derecha. Lo conversamos y obviamente al ser mi pie natural el derecho, es una cosa pues obvia, y me dio la confianza de jugar por ahí. Obviamente me siento más confortable en ese lado y gracias a Dios pues tuve la oportunidad de jugar en mi posición donde he jugado a lo largo de mi carrera más tiempo, y lo mejor fue que el equipo, siento que me desenvolví bien y que pude ayudar al equipo a que ganara. Yes, it's one of the things Dom and I talked about when he took the reign of the team, when he took lead of the team. He told me that he thought by watching training, you know, through the season, that I felt better playing on the right side of the center back line. So, yes, I'm right-footed, so it's obvious, you know, I do feel more comfortable there. And, you know, I'm thankful I had the opportunity to play there and was able to help the team get a victory tonight. Ahora vamos con preguntas en español. Vamos con Salvador Pérez. Gracias, Vicky. Pipo, ¿cómo estás? Felicidades por el gol. Oye, después de lo que pasó en las últimas semanas y que termina pasando recientemente con lo que fue la salida de Guillermo Barroso Chelotto, ¿cómo tomó el grupo esta situación? ¿Cómo trató de levantarse esta situación para mostrar lo que hoy presentaron en la cancha y lo que podemos esperar del LA Galaxy en los últimos dos partidos, entendiendo que todo está esa posibilidad de playoffs? Buenas noches. Sí, obviamente que para nosotros es un momento triste que Guillermo ya no está acá. Obviamente, personal, él me dio la confianza y ayudó para que yo viniera acá. Los jugadores nunca quieren hacer el mal para que un entrenador se vaya. Al final son situaciones del fútbol, cosas que pueden suceder. Él ya no está acá con nosotros y nosotros lo que queremos en estos tres partidos pues es lo que se vio hoy, entregarnos al máximo, tratar de ganarlos, porque sabemos que tenemos buen grupo, buenos jugadores y que tenemos que dar lo mejor de nosotros para demostrarnos a nosotros mismos que podemos pues competir en esta liga honradamente. Vamos con la última, con Josué López. Pues adelante. Hola, Giancarlo. Buenas noches. Felicidades por el gol y por esa gran jugada defensiva que te mandaste. Un par de cositas, ¿no? Primero que nada, un poquito lo que preguntaba Salvador. ¿Cómo afrontar estos dos partidos, ¿no? Que prácticamente son como dos finales. Y segundo, más allá de los rumores que ahorita van a ir y venir, Dominic es alguien que ha estado ahí en el día a día. ¿Qué fue lo que hizo hoy bien el entrenador para que alcanzar la victoria? Gracias. Gracias por las felicitaciones. Y sí, yo siento que Don, al estar día a día acá con nosotros, pues se le facilita la hora de tomar decisiones de los cambios que tiene que hacer y todo. Como ustedes pudieron ver, hizo algunos cambios y el equipo pues lo tomó con la madurez del caso. Pienso que cada uno acá se prepara para jugar el partido y a lo mejor por el equipo. La jugada, siento que fue una jugada rápida que la pude leer para intuir que el jugador de ellos la iba a tirar por arriba de Vihan y luego pues sacarla de la manera que era, porque la bola había picado alto, y pues bien por nosotros que se dio así la jugada.